Bien, continuamos con Cultura Latente, un programa súper cargado, como les decíamos hoy. Se acerca el Festival de la Cerveza y va a traer a muchas bandas muy, muy esperadas y muy queridas por todos los tucumanos. Y es el caso de Guasones, que va a estar presentándose este sábado, ¿es? ¿Me pueden confirmar? Exactamente, este sábado. Sí, este sábado van a estar presentándose y vamos a hablar, ya mismo lo tenemos, a Maxi. Maxi, te tenemos ahí detrás en el Zoom. Sí, lo tenemos a Maxi. Vos. Hola Maxi, ¿cómo va? Bien, bien, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Y contentos de saber que van a venir a traernos toda su música acá y a este festival que parece que los tucumanos están como locos ya esperándolos. Vamos, vamos todavía. La verdad que muy contentos poder ir a Tucumán en tan corto tiempo. Estuvimos hace unos meses, así que bueno, la verdad que muy contentos y en el marco de un festival nuevo también para nosotros, también es una felicidad. Te iba a decir, Maxi, estuvieron hace unos meses, si no me equivoco. Bueno, sí, un poquito. Sí, no 5 o 6 meses, sí, más o menos. Hicimos una gira de ahí por el norte, fuimos a Salta, Jujuy, Tucumán. Y la verdad que, bueno, increíble. Y aparte fue la vuelta después de la pandemia, así que, bueno, había pasado mucho tiempo. Pero el público, viste, el público los espera siempre, ¿no? Siempre hay como un cariño muy especial con la banda. Sí, por suerte sí. Por suerte se vio que volvimos a la provincia y nos encontramos con un montón de gente que estaba esperando que volvamos a tocar, así que bueno, fue una felicidad muy grande porque estuvimos muchos meses sin tocar, 1 año y 8 meses estuvimos parados, así que bueno, fue un parate largo el tema pandémico y bueno, por suerte cuando volvimos con todo. Y más allá de la gira y de los shows en vivo, ¿qué está preparando Guasones? ¿Hay algo que se está cocinando que nos puedas contar? No, tenemos el disco como lo grabado prepandémico, está recién salido, o sea, tiene un par de meses recién salido, tardamos un montón en ir mezclándolo, fuimos sacando de algún tema y bueno, lo que quedaba del disco lo acabamos de largar, así que estamos más que nada presentando eso, todas las canciones de ese disco, y bueno, lentamente nos iremos preparando para festejar los 30 años que tenemos pensado armar algo para principio del año que viene. Justamente sobre eso te queremos preguntar, sobre los 30 años en escenarios, en la música, ¿cómo lo están viviendo ustedes? Si nos podés adelantar algo de ese festejo. Mira, es fresco porque es una idea para el año que viene, hacer un show grande y hacer un festejo así que podamos llevarlo a todas las provincias. Pero para nosotros es lo mismo que hace 30 años atrás. Salimos a hacer lo nuestro, salimos a tocar, a disfrutar, y no hay mucho más que eso. Solamente disfrutar y bueno, y aprovechar el aniversario del festejo para festejarlo y salir a tocar por todos lados. Ustedes ya teniendo esta trayectoria dentro del rock, ¿están atentos a lo que sucede hoy con el rock en Argentina, a los nuevos géneros que se van construyendo, ¿no? ¿Están atentos a los artistas emergentes y eso? Sí, algunas cosas sí, algunas cosas que nos llegan. Por ahí también tocar en un festival, así te presentás con un montón de gente y te encontrás con un montón de bandas que no conocías. La Plata tiene mucha movida de bandas de rock y de bandas. Así que tenemos siempre algún amigo que tiene alguna banda o está trabajando con alguien. Así que ahí también hay un montón de bandas para ver. No siempre tiene movida el rock, aunque no estemos en los medios más. Nunca nos van a invitar a la mesa de Mirta, pero no pasa nada, estamos ahí. No, todo bien, Mirta, no nos invite, no hay problema. No, ya lo tenemos asumido, igual, no pasa nada. Maxi, hablabas de La Plata, ¿no? ¿Qué tendrá La Plata que saca, los músicos que saca, las bandas que saca? ¿Qué hay en La Plata? ¿Qué me podés contar?
Y La Plata era una ciudad universitaria, entonces tenía mucha movida de juventud de todo el país. Claro. Y gente de todo el país que venía a estudiar, había muchos centros de estudiantes, muchos centros culturales, mucha movida de todo tipo, mucha juventud, y eso era una usina, ¿no? Generadora de todo tipo de bandas y de otras cosas, de otras expresiones artísticas, no solamente bandas. Sí. Bueno, por ahí lo de las bandas es lo que nos roza, ¿no? Pero había mucha juventud. Ahora sigue habiendo un montón de bandas, sigue habiendo mucha movida, pero bueno, es muy diferente porque, bueno, ahora las provincias tienen sus facultades, hay por suerte, ¿no? La gente no tiene que viajar, no sé, 1.500 kilómetros para venir a la facultad. Claro. Eso ha cambiado bastante desde los 80 y los 90 a esta fecha, pero igual sigue habiendo un montón de movida cultural. Hay mucha juventud con muchas ganas de hacer ruido. Maxi, esta pregunta es quizás un poquito más personal, ¿no? Siempre me interesa saber de los músicos. ¿Cómo es tu diálogo con la guitarra después de 30 años? Es algo complejo porque la guitarra no solamente es mi instrumento de trabajo, sino que también es mi hobby. Yo, no sé, mis redes sociales son marcas de guitarra, cosas de guitarra, porquería de guitarra, todos los chiches de guitarra, sí, así que, por ejemplo, eso por ejemplo, ¿no? Pero bueno, es una relación que tiene uno con el instrumento que es algo espectacular, ¿no? Es como un mundo aparte. Por suerte, ¿no? Tenemos ese cable a tierra. Siempre me llama la atención porque yo siento que las grandes canciones siempre arrancan con una guitarra. No sé si será eso así. Acá también tenemos músicos en el estudio que me están mirando con las afirmaciones que digo yo. Pero No necesariamente con una guitarra, pero la guitarra lo que tiene que es un instrumento amable que te puede acompañar todo el tiempo, se puede llevar a todos lados. Por ejemplo, un pianista, que es un instrumento increíble, tiene unas complicaciones extra, ¿no? Necesitas un flete gigante para transportarlo. Cualquier instrumento es la chispa para que aparezca una canción. No tiene que ser una guitarra. ¿Te sentís? Acá tengo una pregunta del productor que me la está haciendo y te la tengo que hacer. Dice, si te sentís identificado con el blues de la guitarra de Papo. Te la tengo que hacer la pregunta. Con Papo en general. Con Papo en general. Claro. Y sí, porque Papo para todo lo que es guitarra y de rock, sobre todo, es fundacional. Papo, Manal, no sé, Vox Day, hay un montón de bandas que son fundacionales para nosotros. Así que sí, Pescado Rabioso, mil bandas de las del 60 y del 70 que son el puntapié inicial a todo para nosotros. Y ahora la guitarra, dentro de Guasones, ¿qué parte vendría a ser, si fuera un cuerpo, el cuerpo humano, ¿no? ¿Qué parte sería la guitarra? ¿Qué lugar ocupa? Sí. Y yo creo que ahí somos parte del tronco, somos parte del tronco. Yo creo que en la base, en los pies, en lo que va al frente está el bajo y la batería, y después en el tronco estamos todos los instrumentos melódicos que hacen ruido y adornan también un poco. Me encantó. Maxi, estos minutitos quiero darte a vos para que hables a todo el público tucumano que está ansioso por vivir este festival y poder escuchar a Guasones en vivo una vez más aquí en Tucumán. Bueno, un saludo grande primero a toda la gente de Tucumán, porque tenemos la suerte de estar volviendo, así que aprovechar la oportunidad para agradecer más que nada y que vayan al festival, que se van a encontrar con un montón, no solamente con Guasones, también toca Estelares, tocan un montón de bandas, y aparte va a haber cerveza rica, cosas para comer, como todos los festivales, ¿no? Claro. Es una buena oportunidad, no solamente para ir a ver una banda, sino que hay muchísimas otras cosas que acompañan y suman. Muchísimas gracias, Maxi. Un placer y nos estaremos viendo. Grande. Este sábado en el Festival de la Cerveza aquí en Tucumán Central. Bueno, así pasó Maximiliano, que el apellido ni me arriesgo a decirlo porque es complicado, pero de los Guasones pasaron por Cultura Latente para invitarlos a este gran festival.
Vamos ahora sí, pasamos de música, mira, hablamos.